en la vida espiritual. Nadie debería vivir solo. Nadie. En la vida espiritual, todos deberían vivir acompañados. Si no puedes organizar a la iglesia en el mínimo que es dos, ¿cómo lo vas a organizar en 12? ¿Cómo la vas a organizar en 300? ¿Cómo la vas a organizar en 20.000? Quiere decir, el mínimo de la organización es dos. Si no funciona la pareja, nada funciona. Es por eso que ha llegado el momento de comprometernos a ser verdaderos discípulos de Cristo y a vivir la vida cristiana de dos en dos. A comprometernos a orar por nuestra pareja discipuladora y por los 5 amigos que llevaremos a los pies de Jesús. Comprometernos a estudiar diariamente la Biblia con la lección de la escuela sabática. Y comprometernos a llevar a Jesús por lo menos una persona a través del bautismo y hacerlo un discípulo. Por lo tanto, junto a tu pareja discipuladora, tomen su cartilla de compromiso y lean atentamente su contenido. Luego, escriban sus nombres en el espacio respectivo. Seguidamente, llenen los nombres de las 5 personas que tú y tu pareja discipuladora han decidido llevar a Jesús en este año. Muy bien. Finalmente, después de haber leído lo que significa ser un discípulo de Jesús, con una corta oración, firmen su compromiso. Parejas discipuladoras, conectados para salvar.